Thank you.
Thank you.
Thank you.
Pero esto no tendría que ser una continuación, no podría ser de otra forma. Tenemos que acabar con una manera. Y en este caso, es un estreno que ya tuvo lugar el miércoles santo en Torrevieja. Es una obra modalera que está, bueno, tenemos aquí a su autor, el señor Vicente de Arrupaces Martínez, que yo le pediría que se acercara para hablar, contarnos cómo ha sido la creación de esta obra. Una aplauso para él. Pues bien, es un conjunto de cinco melodías que narran el sufrimiento.
por eso mítico de verde, claro, no, pues está escogido a dedo. Seguimos. La primera melodía está hecha en timbres descendentes, voces femeninas, y se va añadiendo un melisma que es reminiscencia de Elche, sobre todo del misterio de Elche, porque yo entonces trabajaba en el hospital de Vinalopó. Y también me refiero un poco al reconocimiento de mis compañeros en la guerra que tuvimos durante el COVID, pues quise darle esa impresión. Ese tiempo es un tiempo que de música escorchea puntillo con dos fusas, es algo así como, acoplándola a la letra, pues sería algo así como de la pasión. Si alguien conoce la bajada del ángel, se utiliza esa melisma, esa floritura en la voz, ¿vale? La vais a escuchar varias veces en el coro. Después se acoplan las voces masculinas haciendo una especie de serenata a la Virgen. Y esa serenata es algo así como lo que va a sonar en el piano. Es que el valor de esta manera es eso, es
esperanza, ¿vale? Y luego le añadí una segunda parte, que es: con mi dulce cantar vuelo con alas de sal desde las olas del mar. Si entendéis un poco de maneras, Ricardo Lafuente dice en La Manera Torrevieja: es Torrevieja un espejo donde el cielo se mira. Y hay otra manera también preciosa, que es La Llamada, de Armando Bernabé Lorenzo, que dice: ¿a dónde iremos para siempre volar? A Torrevieja, donde el cielo es el mar. ¿Por qué entrelazo estas dos habaneras y por qué yo digo que con mi dulce cantar vuelo con alas de sal desde las olas del mar? Porque llegó un momento en el que vi caer a tanta gente que yo temía por mi vida y me vi curando en el hospital hasta que pudiera, hasta si me llegaba el COVID y muriera. Entonces, qué dulce morir si conecto el cielo de Torrevieja con el viaje del alma cuando uno fallece, pero con todo el patrimonio de la humanidad que os he explicado y que te concede la fe en la esperanza. Es una concatenación de melodía que previo al final, y si unimos las dos frases, dice: y yo, con mi dulce cantar, moriré en Torrevieja, vuelo con alas del mar, si la muerte me alcanza con mi madre esperanza desde las olas del mar. ¿Por qué digo desde las olas del mar? Las olas del mar, cuando uno va al mar, tiene tranquilidad, tiene paz. Cuando uno se tumba a la orilla del mar, o cuando uno hace el muerto en el mar, o cuando incluso va a las salinas y se tumba mirando al cielo, qué grata sensación, ¿vale? Uno está ahí disfrutando, mirando al cielo, pero es que pasa igual cuando uno está tranquilo al final del día, cuando uno se acuesta en una cama, y exactamente pasa igual cuando al final de muchos pacientes que no iban bien, tuve que sedar y mi idea era intentar que llegaran a esa situación de calma en su cama y su alma volara y trascendiera hacia el cielo, ¿vale? Esa era mi idea. Bueno, para continuar necesito la ayuda de una persona porque vamos a hacer un pequeño ejercicio de bioneuroemoción. Necesito que venga Concepción Navarro Bertomeu aquí. Vamos a reforzar este concepto de esperanza. Pasa muy rápido. Bueno, para el que no sabe lo que es el término neuroemoción, a ver, ciencia y fe muchas veces han estado peleados, pero realmente cuando un científico logra un hallazgo es porque cree en él, igual que pasa la fe. Y hay muchas cosas que producen un bienestar en el cuerpo que durante mucho tiempo no hemos llegado a explicar y que la neuroemoción intenta explicar a través de la unión de la mente y el cuerpo. Hay una serie de circuitos que todavía no sabemos y no conocemos, pero que probablemente en un futuro tendrá explicación y llegarán a concretar que la oración tiene muchos beneficios. Es decir, es algo que sabemos, pero que médicamente y científicamente todavía no se ha comprobado. Pues bien, los que estudian la bioneuroemoción o la emoción o la neuroemoción, que versa sobre técnicas psicológicas, intentan un poco explicar esto. Lo que vamos a hacer es hablar de la esperanza. Vamos a pensar primeramente que el sentido de la esperanza, el sentimiento y el sentir de la esperanza nos entra en nuestra parte física. La segunda parte es pensar en nuestro razonamiento en esa esperanza. La tercera parte es unificar alma, mente y cuerpo en la esperanza. Y la cuarta, y la que da sentido a todo esto, y el porqué de la manera, y el porqué estamos aquí, y el porqué he dicho que soy un cristiano reconvertido, es la que cierra el círculo, la esperanza de Dios, ¿vale? Esa esperanza eterna que nunca se acaba. Y lo vamos a hacer abrazándonos, perdón, dándonos la mano, mi compañera y yo. Lo podéis hacer todos si queréis, ¿vale? Esto es realmente muy sencillo. Simplemente es dejar que el sentimiento de la esperanza relaje tu cuerpo
Seguidamente, pensar en algo maravilloso que te relacione con la esperanza, unificar todo esto haciendo que tu alma vaya en conjunción y por último, dando gracias a Dios porque todo esto fluya y vaya hacia adelante. Este realmente es el mensaje de la manera. ¿Vale? Y poco más que decir, he de decir que el final, esas armonías, porque ella es una miravinza, ya hacía al coro bailar casi. Esas armonías son prácticamente obra de Sabina. De tal manera que yo creo que cuando la escuchéis, yo la he oído 1,5 millón de veces, siempre me emociono. Yo creo que si Beethoven creó en su cuarto movimiento, en la novena sinfonía, la oda a la alegría, de alguna manera nosotros en lo que viene hemos creado una oda a la esperanza, o por lo menos eso es lo que yo quiero transmitir. Voy a explicaros 30 segundos y acabo. Las dos últimas anécdotas más difíciles. El día 23 de enero del 2021, tercera hora, jefe de la guardia, jefe del hospital. El hospital de Vinalopó a reportar. Entro a la guardia después del relevo y me avisan porque había fallecido una señora de 54 años y cuando entro a la habitación a hacer el certificado de función veo un chico joven al lado de ella, casi en situación agónica, y un señor mayor que era el marido de esta y el padre del otro. A las 4 de la tarde me llaman porque el niño de hoy, el chico de 19 años, había fallecido. Entonces, imaginaros, a pocas horas haber perdido a tu mujer, a tu hijo y él con COVID, pero él totalmente asintomático. Entonces me pidió llorando si por favor podría velarme, ya que entonces no se podía velar a ningún infectado por COVID. Si podía velarme aunque fuera un par de horas. ¿Vale? Entonces, yo le dije que se tomara el tiempo que quisiera, que me daba igual. O sea, era una situación caótica, yo entendía aquello y me daba exactamente igual. No tardó ni 20 minutos en llamarme y decirme que entendía que necesitaba la cama y los respiradores para otra persona, que su hijo ya estaba muerto, su mujer también. En aquel momento, cuando salí de la habitación, se hizo literalmente cual desfile de legionarios, dos filas de todos mis compañeros, y salió de la habitación pues a ritmo como un paso de Semana Santa, esa imagen alicaída, ese Cristo con la cruz puesta. Entonces le pregunté, porque me surgió así, le di las gracias y le pregunté que si de alguna manera le podía ayudar. Me dijo, la única cosa que a mí me puede ayudar es la esperanza y la fe de que si me muero voy a volver a verlos. Y si no me muero, pues que sea lo que Dios quiera. Para más info, a las 6 de la tarde me llaman porque toda la planta de la tercera azul, 30 camas, empiezan a desaturarse los pacientes. El flujo del oxígeno no daba de sí. Había que trasladarlos urgentemente. Pues en ese traslado cayeron 8 personas. 8 personas. Y la UCI no aceptaba gente que no fuera de 45 años o menos. No había camas, no había respiradores, no había nada. Imaginaros cómo yo salía el día siguiente de aquella guardia. Pues llamé a mi madre llorando y sus palabras fueron: Ani, adelante. Gracias a los...
acercan las rosas. No sé si hay algún representante de Cáritas, o porque todo lo que se recaude va para Cáritas parroquial. Así es que si son tan amables, si es que están con experiencia, ¿vale? Genial. Van a proceder a trasladar aquí las rosas, que como ya he dicho, las hay de todos los colores, rosas eternas, y ustedes podrán hacer la compra y todo lo que se recaude.